Hola, hola chicas y chicos, y estoy de regreso después de haber estado unos días ausente porque me hice daño en una mano. Y el día de hoy vamos a estar haciendo casitas para nuestro Belén de forma fácil y rápida. Y vamos a estar utilizando unas cajitas, yo tengo estas de unas luces y algunos adornos navideños que compré. Vamos a utilizar el yeso y también vamos a utilizar pintura, ya sea de madera o de las casas. Vamos a utilizar papel higiénico doble capa y vamos a abrirlo. Vamos a coger nuestra cinta de carrocero y vamos a forrar todas las esquinas de las juntas de nuestras casitas. Y vamos a hacer una mezcla de yeso con nuestra pintura. Vamos a revolverlo bien y con esta mezcla vamos a empezar a pintar nuestras casitas, dándole así una mano de pintura por encima, y encima le vamos a poner lo que es el papel higiénico, así ya después de haberlo separado de la doble capa. Entonces vamos a darle unos pequeños toques con esta pintura y este yeso por encima, y esto vamos a estarle haciendo por todos los lados a nuestra casita. Vamos a dejar secar durante 3 o 4 horas y luego podemos repetir nuevamente el proceso. Y les voy a mostrar el resultado. Aquí ya tengo mi primer casita lista. Ahora voy a seguir con las otras haciendo el mismo proceso. Y miren, ya se me han secado. Miren cómo me quedaron de bonitas. Ya las tengo listas para empezar a decorarlas y hacerle lo que les voy a hacer. Entonces voy a coger un lápiz y voy a empezar a dibujar unas ventanitas. Eso sí, yo no soy experta dibujando, así que esto sí que me van a perdonar, que soy un poquito chueca, pero bueno, aquí se trata de tener una idea. Ustedes serán más precisos que yo. Aparte de eso, estoy un poquito adolorida de mi mano, pero intento hacerles el DIY para poder que ustedes armen sus casitas para el Belén. Ahora vamos a pasar a coger un cúter y vamos a recortar las ventanitas. Si usted es menor de edad, por favor pide ayuda a un adulto y con mucho cuidado a la hora de manejar cúter o tijeras. Y aquí voy a estar recortando bien las ventanitas y luego me voy a pulirlas con una tijerita pequeñita. Y listo, aquí las terminé ya, así fue como me quedó. Ahora la puerta no la voy a sacar. Y también voy a coger lo que es la otra cajita y voy a empezar a dibujar una ventana y otra puerta. Pero a esta la vamos a hacer de una sola ventanita y la puerta vamos a hacerla hacia un lado. También vamos a hacer el mismo proceso, vamos a recortar también la ventanita. Con el cúter nos vamos a ir ayudando y poco a poco vamos a ir recortando. Esto es fácil de hacer si tienes un poco de cuidado. Y ahora vamos con la siguiente casita y así sucesivamente voy sacando todas las ventanas y haciendo diferentes modelos de casitas. Y ahora aquí las tengo así, miren cómo me van quedando. Y para el siguiente paso vamos a utilizar este cartón de huevo y vamos a separar estos trocitos de los lados y les voy a enseñar hacer una pequeña miniatura para hacer lo que son floreros o macetas para las flores o para las plantas. Aquí tengo unas ramitas o tengo unas florecitas y vamos a estar haciendo una macetita o una matera, como le llamamos en Colombia, y vamos a estar sembrando aquí unas ramitas, unas florecitas, y así sucesivamente nos vamos a ir haciendo una macetica. Miren, aquí ya tengo la segunda y estas luego las pasaré a pegar en la casita. Y listo, ahora vamos a utilizar el corcho y vamos a hacer unas pequeñas líneas así bien finas. También vamos a utilizar de esta tela de yute y esto es porque vamos a estar haciendo unas pequeñas cortinas para nuestras ventanas. Entonces vamos a estar deshilachando un poquito, dejándole así unos pequeños flecos. Y estas cortinitas van a ser para nuestras ventanas en la casita. Esto es súper fácil de hacer, así que si yo puedo, tú también anímate a hacer este DIY, que es muy fácil de hacer estas casitas. Y el resultado es increíble, se quedan súper hermosas. A mí me encanta cómo se van quedando. También voy a estar haciendo unas líneas de corcho para ponerle debajo de la ventana. Vamos a ponerle un poco de silicona, lo vamos a pasar a fijar aquí en la parte de abajo de la ventana, porque de este corchito es donde vamos a estar pegando
nuestras macetas que acabamos de hacer. Entonces voy a ponerle un poco de silicona y la voy a pegar aquí. Es opcional que cada uno quiera pintar sus macetas del color que más le guste. Yo las dejé así en el color natural de la cajita y miren, así me quedaron. También voy a coger el trozo de corcho para poder hacer la puerta. Ustedes me han preguntado dónde compro este corcho. Este corcho es donde uno pega las chinchetas y las notas adhesivas. Este es para eso, así que se consigue por Amazon o en las tiendas de los chinos o también en papelerías. Y ahora voy a pasar a hacer la puerta, a dibujar y hacerle unas rayitas así por toda la puertita para que se vea como más bonita y no se quede así como tan simple. Y listo, así fue como me quedó. Y ahora por la parte de atrás voy a pasar a hacerle una pequeña ranurita o un huequito para meter el cable de las luces y que nuestra casita se quede bien iluminada. Ahora vamos a pasar a ponerle a esta otra también unos trocitos de corcho en la parte de arriba y en la parte de abajo. Yo lo quiero poner doble. Y listo, así es como me quedó. Miren, así se ve. Ahora en la parte de aquí arriba vamos a colocarle un pequeño techito, pero para eso vamos a coger un trozo de cartón, vamos a recortarlo y esto lo vamos a poner un poco de silicona y le vamos a poner de esta tela de cabuya o de yute. Entonces vamos a forrarlo de esta forma y vamos a pasar a recortarlo. Y esto es como para hacer un pequeño tejadito. Vamos a pasar a ponerlo así, a recortarlo y le pegamos ahí arriba un poco de silicona para poder poner nuestro techito y que cuando llueva no se nos entre el agua a nuestra casa. Y ahora voy a poner el otro así en la parte de aquí, aunque creo que se me quedó un poquito más grande que el de al lado. Luego pasaré a hacer la puerta con este trocito de cartón y la pueden poner opcional a un lado o a la mitad. Yo la voy a poner a la mitad y la voy a forrar también con esta misma tela de yute. Voy a pasar a recortar todo lo que sobra de la tela y vamos a pegarlo con un poco de silicona y a fijar nuestra puertica ya aquí en la mitad. Así vamos a ir acomodando bien la casita y miren cómo se va quedando de chula. Y no me digan que esto no es fácil, porque la verdad es que es súper fácil de hacer. Así que anímate y te invito para que lo hagas. También voy a pasar a ponerle unos trocitos de este corcho por aquí, por los lados a nuestra puertica. Y así se va a ver mucho más bonita y más pulida. Miren qué bonito se va quedando esto. Y les voy a decir que es opcional que cada uno le ponga una cúpula encima o no se la ponga. Pero si le vas a poner la cúpula, también tienes que ponerle papel con yeso. Y en esta pequeña esquina le he pelado un poco el papel higiénico para poder ponerle lo que es un poco de silicona y que no se zafe luego cuando yo vaya a pegar la vegetación o la decoración que le voy a poner, porque lo he hecho en algunas partes y siempre termina zafándose. Ahora aquí en la jardinerita voy a ponerle unas pequeñas flores con un poco de silicona para que tenga algo de vegetación nuestra casita y no se vea así como tan pelona. Y miren, este es el resultado de mi casita y yo hice dos casitas casi que iguales. Miren, esta le dejé con una cúpula y esto, como les dije, es opcional. Y a la otra le puse vegetación por un lado. Miren, le puse aquí. Y así fue como me quedaron estas dos casitas. También voy a estar utilizando otro trocito de esta tela de yute y una cuerdita. Vamos a estar atándola bien. Vamos a hacer como una pequeña cortina recogida. La tenemos ahí recogidita para que entre el aire a nuestra casa y vamos a recortar todas estas ramitas así. Y listo, ya tenemos nuestra cortinita. Vamos a ponerle un poco de silicona y vamos a pasar a pegarla. Miren qué bonita se ve nuestra cortina allí puesta. Y ahora voy a pasar a pegar este trocito de corcho con un poco de silicona. Y para nuestra puerta también es opcional que le pueden poner lo que son palitos de helados o una puertica con cartón o simplemente con telita, como a ustedes más les guste. Yo les doy varias opciones de que lo puedan hacer.
Yo las mías las quería hacer así en corcho, porque me parece que es así un material así como muy orgánico y parece como de estilo así rústico como eran las puertas antes. Ahora pasaré a ponerle acá arriba un poco de silicona y también voy a ponerle un trocito de corcho porque vamos a hacer una viga para sostener un techito que vamos a estarle poniendo. Voy a coger este cartón corrugado y voy a estar partiendo un trocito así muy fino porque con esto vamos a hacerle un techito pues para que nuestra puertica y nuestra ventana se queden protegidas del agua cuando llueva, porque es que también en Belén llueve. Así que vamos a ponerle así un poquito de techito. Y en esta casita vamos a hacer la maceta en la parte de abajo, así que voy a estarle poniendo aquí lo que son todas las ramitas. Vamos a hacerle un pequeño antejardín. Vamos a ponerle unas ramitas aquí, así. Y también voy a estarle plantando un pequeño arbolito. Así que esta plantita la dejé un poco más larga. Vamos a pegarla y con un trocito de silicona la pegamos a la casita para que no se mueva. Y miren qué bonita se queda. Y lo mejor es que son súper fáciles de hacer. Miren cómo se quedaron todas las casitas de preciosas. Eso es otro modelo que estuve haciendo. Y ahora ya las he puesto en mi Belén. Mire cómo se quedaron de hermosas. Este es el final de este video. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte, regálame un super like. Déjame tu comentario diciéndome qué te pareció la idea de estas casitas, que son súper fáciles de hacer, así que anímate a hacer las tuyas. Bueno, chicas y chicos, y este ya es el final de mi video. Espero que te haya gustado esta manualidad tan fácil de hacer, porque la verdad es que es muy fácil. Simplemente tienes que ser un poco creativo. Y miren, esta otra casita también la estuve haciendo y les doy un pequeño recorrido por mi pesebre que ya estuve subiendo el vídeo. El río, que estoy súper enamorada, aquí está cayendo el agüita y va cayendo por todo el río. Para los que no saben, este río estuve haciéndolo con papel periódico y estuve haciéndolo con un poco de cartón. Y cuando estaba secando mi río, estuvo lloviendo, se me inundó, se me mojó, pero finalmente pude rescatarlo. Y este es todo el pesebre que estuve haciendo, pero no voy a dejar de subir videos porque voy a estar mejorando algunas áreas de mi pesebre. Así que te invito para que te quedes viendo mis videos. Un besito para todos, nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.